Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el que en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de las misiones de Karina. Ustedes saben que estas misiones de Karina, en especial de la Karina volumen 4, vino con mucha controversia de parte de la comunidad, atacando mucho a ciertos creadores de contenido. En esta ocasión fue que atacaron mucho tanto al Karate Mike como al FinTech debido a la complejidad de los de sus misiones de Karina, ¿no? Bueno, yo realmente no quería opinar al 100%, sí tuve unos cuantos enojos y todo al momento de hacer las misiones, porque pues es parte de mí, ¿no? Son cosas que sucede, ¿no? De que a lo mejor no te sale una pelea o la pelea es muy injusta o algo. Y pues listo, son cosas que pasan realmente. Entonces, pero una opinión como tal todavía yo no había hecho. Y realmente, chavos, creo que estos han sido los Karinas que más he disfrutado yo. Y que realmente está muy equilibrado, chavos. Y ojo, o sea, si voy a ser negativo, voy a ser negativo en ciertos puntos en algunas misiones. Pero en general, amigos, realmente estas misiones de Karina están bien diseñadas. Excepto algunas peleas. Pero se entiende que algunas peleas no sean tan agradables porque el tipo de misión que es y el tipo de luchador que tú terminas llevando no es esencial, o sea, no es ideal para ciertas luchas, ¿no? Vamos a comenzar primero con las misiones de Legacy, que en mi opinión fueron las más tranquilas, las más fáciles, entre comillas, y que de hecho casi no hubo, si es, y creo que no hubo para nada comentarios negativos hacia él. Ustedes saben que la primera misión era bajarse al Kang del 7.3.6. Creo que en esa misión gastamos como dos resurrectores o tres. Y creo que había un bug. De hecho, hay un bug. Que creo que por el especial 3 que tú tiras le reduces la precisión de habilidades al Kang. Y en ocasiones cuando lo hieres, que activa la habilidad de herido, no se aturde. No está aturdido. Le puedes hacer daño, pero te puede golpear. Y yo terminé muriendo en una ocasión por ese bug. Entonces, estaría chido que lo arreglaran. Pero de ahí en más, realmente estuvo tranquilo. Y el 7.4.6 era bajarse al Kang superior. Realmente en esa pelea creo que gastamos un resu nada más. Entonces esas dos misiones de Legacy realmente fueron súper accesibles. Y creo que son las más fáciles. Y en caso de que ustedes realmente no quieran hacer los otros desafíos, no están obligados a hacerlo. Es un contenido permanente, va a estar para siempre en el juego. Y pueden ir consiguiendo los luchadores poco a poco. Solamente tienen que hacer una de esas dos misiones de Legacy realmente para conseguir la pieza de King Groot. Que pues realmente es si quieren formarlo, ¿no? Entonces, esas dos misiones de Karina, nada que decir. Yo creo que habría sido mejor si le ponían un poco más de dificultad, en mi opinión. Pero ojo, mi opinión. Opinión de una persona veterana que juega mucho el Marvel y que pues juego muy bien. Entonces, no lo sentí muy difícil realmente, aunque fue entretenido, ¿ok? Ahora, pasemos a las otras dos misiones. Las siguientes dos misiones son las de FinTech, amigos. Las de FinTech, ustedes saben que fueron las dos primeras misiones que yo hice ese día. Y literalmente me gasté mi almacén prácticamente al terminar estas dos misiones. Estas dos misiones consistían en hacerlas en la Encarnación de Dolor, ¿ok? Era dentro de la misión de Eternidad de Dolor, pero la Encarnación de Dolor. ¿Qué diferencia hay? Que en este no existen los nodos selectores, entonces no puedes cambiar de luchadores. Y el luchador que yo terminé utilizando, bueno, la primera misión era con Moyo. Mi Moyo nada más lo tenemos, creo que en rango 3 o rango 4. Es rango 4 de 6 estrellas. Ese es prácticamente el luchador que podías utilizar. Y realmente es la misión que menos me gustó de las Karinas. Y menos me gustó en el sentido de que hubieron dos peleas que realmente no me gustaron mucho. Que dependiendo del luchador que tú utilices, tal vez si tienes a Moyo de 7 estrellas rango 2, si sí te puedas olear a algunos luchadores. La que menos me gustó realmente fue la de Warlock. La de Warlock, debido a la infección
A veces te reduce la precisión de habilidades y cuando tiras el especial 1 ni siquiera anulas la armadura y es la única forma de que puedas hacer daño. Eso agregando que tienes que interceptar para poder hacer algo de daño y el especial 1 de Moyo realmente no hace prácticamente nada de daño. Entonces fue una pelea muy muy mala realmente. Yo creo que de hecho el FinTech estaba en mi chat ese día y dijo que puede ser soleada. O sea, obviamente se puede bajar de un round, pero tienes que hacer un montón de intentos. Entonces, realmente es una pelea accesible, sin embargo es muy difícil. Y si yo, que soy una persona muy veterana en el juego y sé jugar bastante bien y aún así se me dificultó bastante, creo que eso es lo único que no me gustó de esta misión, junto con la pelea de Modok. Modok en teoría también es posible el solo, pero es extremadamente difícil. Realmente sacando esas dos peleas que tenías que hacer dentro de esta misión, todas las demás peleas que tenías que hacer con Moyo, súper accesibles, súper divertidas y muy, muy, muy bien hecha, la verdad. El único pero realmente que yo busqué en esa misión fueron esas dos peleas que yo les comenté. Y podría decirse que debido a eso, es la misión de Karina que más se me dificultó a mí. Y aparte, menos diversión tuve yo al momento de hacerla. Sin embargo, realmente yo pienso que esta misión también está muy bien diseñada. Moyo sirve muy bien para casi todos los luchadores. De hecho, sirve para todos. Si no, no sería posible. Y eso sí, es una misión muy difícil. Y diría yo que es la más difícil de todas las Karinas, chavos. La de Moyo, sin duda alguna, es la más difícil. Y qué loco, nosotros fue literalmente la primera misión que nosotros hicimos. Entonces, ahora, pasando a la segunda misión de la Encarnación de Dolor, era con Tigra y Jabari Panther. Entonces, ustedes saben que Jabari Panther tiene una sinergia muy buena con Tigra, que le permite a Tigra poder anular. Y esto básicamente lo hizo para que tú pudieras bajarte al Warlock con Tigra, porque le puedes anular la armadura. Sin embargo, de todas estas peleas, la menos divertida diría yo que igualmente fue Warlock, pero porque Warlock, esa pelea es increíblemente difícil. Incluso teniendo counter perfecto, es muy difícil bajarse al Warlock de un round. Creo que esa fue de mis menos favoritas. También la que no me gustó tampoco fue la de Dormammu, porque realmente te lo tienes que bajar incluso con Jabari Panther, amigos. Tigra no sirve por el neutralizar, no puedes conseguir placebos. Entonces la única opción para poder bajarse al Dormammu es Jabari Panther. Y pues tienes que jugar con la degeneración, transferirla y todo. Y realmente te forza a tener que usar resurrectores. Probablemente podría salir el solo si es que tienes a Jabari Panther de 7 estrellas y bien rankeada. Podría ser posible realmente, pero los requisitos que necesitas para poder hacerlo es increíblemente difícil. Después de todo, realmente todas las demás peleas fueron súper divertidas, amigos, porque Tigra prácticamente sirve para casi todos. Hay muy pocos luchadores en el que no sirve Tigra. Uno de ellos podría decirse que es Modok, porque tienes desventaja de clase. El otro, Escorpión, porque es inmune a las roturas. Y Crossbones, porque tiene el nodo de peligro biológico. Nada más. De ahí en más. Ah, bueno, y Dormammu, que ya lo comentamos. En todas las demás, Tigra es grandiosa para poder bajarse este desafío. Y amigos, este desafío, les digo, es mi segundo favorito de estos desafíos. Creo que este desafío fue muy bien diseñado, muy bien hecho. Y yo creo que tal vez si FinTech hubiera, no sé, agregado alguna otra sinergia para potenciar, o dejar que pudieras llevar un otro luchador para ese Warlock quizás, o para ese Dormammu, cualquiera, que tuviera relación tanto con Tigra, con Jabari Panther, habría sido excelente y habría sido mi favorito. Gastamos bastantes resurrectores también aquí, porque realmente es muy difícil en este desafío. Tienes que dominar a Tigra de ser posible, tienes que saberlo utilizar, si no se te va a complicar bastante. Y lo mejor de todo, que si no sabes utilizar a Tigra aquí en este desafío, vas a aprender a utilizarla. Entonces va a ser un win-win, ganar-ganar en este desafío. Realmente me gustó y, como lo mencioné, fue mi segundo favorito. Ahora pasemos a los últimos dos desafíos que hicimos en estos últimos dos días, que eran dentro del Guantelete del Maestro. El primer desafío, que de hecho fue el último que nosotros hicimos, fue con Barón Zemo, ¿ok? Realmente este desafío no me gustó casi para nada, a pesar de que
no me fue mal. Porque no saqué realmente la cuenta de cuántos resurrectores yo terminé utilizando. Pero fue divertido en algunas peleas, ¿ok? Me divertí mucho bajándome, sobre todo al MODOK. Al Nightcrawler fue muy divertido. Conseguí el solo del Sasquatch con Barón Zemo también. Hubieron varios solos en esa pelea. El Nick Fury me lo solía con Barón Zemo. Hubieron varias peleas divertidas. Las menos divertidas, y que yo creo que tal vez pudo haber sido un poco forzado esta misión por el hecho de nada más utilizar a Zemo, que es lo que no me gustó, fueron las peleas tanto de Terrax. Esa fue muy mala, esa pelea. Realmente, o sea, tienes que gastar mayormente. Y también teniendo en cuenta que mi Zemo solamente era rango 4. La de Dragon Man es muy complicada también. No es una pelea fácil. Tienes que aprovechar las habilidades de Zemo y hacer bastantes parries para luego tirar especial 3 y hacer mucho daño. Son estrategias muy difíciles y que tienes que tener bastante experiencia para poder masterizar eso. Entonces, yo realmente es primera vez en mi vida que utilicé a Zemo y considero yo que me fue muy bien. Terminamos usando creo que entre 30 resurrectores, 35. La verdad no fue mucho el gasto comparado a otros desafíos. Y la de Domino igual, Domino nada que decir, es una pelea muy, muy mala porque tienes desventaja de clase. Sí, te terminas bajando con Zemo a la Domino, pero es muy forzada esa pelea. Entonces de ahí en más, la de Abominación pues era inevitable morir, pero era muy sencilla la pelea, nada más hacer el máximo daño posible. Pero sí, Zemo podría decirse que no fue de mis favoritas, fue mi segundo menos favorita. Entonces, si lo catalogamos así, la que menos me gustó fue la de Moyo, de ahí la de Zemo, de ahí pasamos a la de a las dos de Legacy. Realmente no me gustaron tanto, pero me gustaron más que obviamente esas dos que mencioné. Y después pasamos con la de Tigra, que fue mi segunda favorita. Y ahora pasemos con la misión que más me gustó en estos desafíos de Karina, amigos, fue la de los Vengadores. Así es, créanlo o no, amigos, esta misión de los Vengadores me encantó. Me encantó, yo creo que fue la más pensada, la que más se pensó, la que más se puso a prueba. No sé si realmente Karate Mike, no sé cuánto se habrá tardado en pensar, en elaborar esta misión. Pero fue muy bien diseñada, amigos. Y de hecho, vamos a poner el equipo que yo terminé llevando. Y este equipo fue muy bien pensado, chavos, por bastantes situaciones. Yo lo pasé con este equipo, de los cuales Ant-Man solamente está en rango 3. Thor está en rango 3. Black Widow en rango 4. Iron Man en rango 4. Y el Hawkeye es de 7 estrellas en rango 1. Entonces, los puntos positivos de esto: todos los luchadores tú siempre lo vas a utilizar para todas las peleas, ¿ok? Para todas las peleas vas a utilizar a todos los luchadores, todos tienen un uso. Entonces, eso es lo que me encantó, porque está muy bien pensado, porque no llevas a ningún luchador nada más para sinergia. O sea, los luchadores que llevas son los luchadores que vas a utilizar, ¿ok? A diferencia de la misión del Barón Zemo, que llevas a Zemo y todos los demás Zemos nada más es para sinergia, para potenciar el daño del Zemo principal, ¿no? Lo cual, eso les digo, no me gustó. Pero en esta misión, amigos, es mi favorita por lejos, porque todos tienen una misión. El Ant-Man sirve para el Dormammu, que es el que terminé usando y me lo solié. Para el Terrax, ese es un poco forzado, pero porque es Terrax, amigos, es uno de los peores Terrax en todo el juego, si no es que el peor. Nos lo bajamos con Thor. Thor es buena opción, sobre todo por su singularidad. El Visión forzado un poco por el especial 3, realmente no hay ningún luchador que pueda controlar el poder de Visión, nada más Hawkeye con el drenapoderes, pero es inmune a hemorragia, entonces no serviría muy bien. Para el MODOK, Black Widow es muy buena. Para el Chanchito, Black Widow es muy buena. Para el Weapon X, Iron Man también se lo baja la primera. Para la Mole, Black Widow. Para el Korg, Black Widow también. Para el Dragon Man, Ant-Man es muy bueno con los aguijones, con las sinergias que tiene. Uf, increíble esa pelea, muy buena. Se puede solear incluso dependiendo del rango que tengas a tu Ant-Man, obviamente. Para la Pantera puedes utilizar a Thor o puedes utilizar a Hawkeye. Yo utilicé a Hawkeye, fue muy bueno. Para el Rondador puedes usar a cualquiera. Yo terminé utilizando creo que al Iron Man, no recuerdo realmente. Nada más lo cambias en su modo. Para la Spider-Gwen yo utilicé a Hawkeye.
Puedes utilizar también a Black Widow, pero como la precisión de habilidades de la Spider-Gwen es más alta, te va a terminar eludiendo. Entonces, al menos Ojo de Halcón, pues tiene su factor de hemorragia que igual hace bastante daño. Para la Domino, es muy inevitable la Domino. Aún así, el Iron Man se lo puede bajar de un round a la Domino si es que lo tienes bien rankeado. El Moyo, amigos, Ant-Man lo pulveriza muy fácil esa pelea. El Abominación Inmortal, Hawkeye, hasta te curas al 100% de vida, porque Hawkeye en este equipo de Vengadores tiene una sinergia que lo vuelve inmune al envenenamiento, amigos. Entonces, súper sencilla esa pelea de la Abominación Inmortal. La del Apocalipsis con el Iron Man, súper sencillo también. El Sasquatch, Ant-Man lo pulveriza también, a pesar de que no recibe daño de los venenos. Con los aguijones le haces daño y lo terminas bajando a la primera también. O sea, yo lo bajé con Ant-Man rango 3 de 6 estrellas de un round. Es tardado, amigos. Es una misión tardada. No es tan sencilla, obviamente. Se va a llevar su tiempo, pero realmente esta misión es muy, muy buena. Fue muy bien diseñada. Así que felicidades para el Karate Mike, de una vez se lo digo, aunque no va a entender nada de lo que diga. Killmonger, utilizamos a Thor. Thor se lo puede bajar. Casi me lo bajo de un round con Thor, amigos. Y mi Thor es rango 3. Entonces, realmente yo por eso igual decidí no rankear a mis luchadores a rango máximo, para que ustedes tuvieran una noción de más o menos el gasto que ustedes van a tener, van a terminar utilizando en esta misión, si es que deciden hacerla. Para el Void utilicé entre Hawkeye, Black Widow, Iron Man. Ahí sí utilicé rezo grupal porque fue de los peorcitos, podría decirse, porque es inevitable recibir las desventajas. Entonces ninguno tiene una desventaja, una habilidad que purifique al instante o algo. Entonces eso fue una de las de los luchadores que inevitablemente tenías que utilizar a todos, ¿no? Y el máximo daño que hagas. Nick Fury, terminé bajándomelo, creo que con Iron Man a la primera. Y pues el Thanos ni se diga, ¿no? El Thanos es el peor es el mínimo de los problemas en esta misión. Y ahora, los puntos negativos. Bueno, el único punto negativo que yo veo de esta misión, que también se entiende que en algunas situaciones podría entender, pero al menos lo que a mí no me gustó, es que estás forzado a hacer rank ups, ¿ok? Que tienes que subir de niveles a algunos luchadores que tal vez tú jamás en la vida vuelvas a utilizar. Eso es lo único que no me gustó, lo único negativo. Pero realmente de ahí en más, eventualmente vamos a conseguir más misiones, tal vez en un futuro salgan misiones y puedas utilizar nuevamente a los Vengadores o algo. Y realmente yo por eso no hice tantos rank ups. O sea, un ejemplo, yo sé, tal vez mi cuenta es la excepción, ¿no? Porque pues yo tengo una cuenta grande, pero yo no tuve que subir al Iron Man. Al Iron Man ya lo tenía rango 4 desde hace tiempo, desde la última mejora que le hicieron. Yo lo había subido a rango 4 porque quedó muy bueno. Entonces el Hawkeye lo dejé en rango 1, lo tengo duplicado. El Ant-Man ya lo tenía yo en rango 3 desde hace mucho tiempo, cuando incluso lo subí para defensa en guerra. Y al Thor lo tenía en rango 2. Entonces al Thor solamente lo tuve que subir a rango 3. Y la Black Widow, a esa sí, la tuve que subir de rango 1 hasta rango 4. Y lo único, el segundo punto negativo, es que tuve que gastar 400 piedras singulares prácticamente en maxear a la Black Widow y en maxear al Thor. Que en realidad no fueron 400, porque al Thor ya lo tenía más o menos por 100, a la Black Widow la tenía como por 60, 80. Pero ese sería el asunto con ustedes, en dado caso que no tengan tantas piedras singulares. Tómense su tiempo, vayan subiendo poco a poco la habilidad singular de estos dos luchadores. De todos estos 5 luchadores, realmente los únicos que necesitan singularidad por 200 es Thor y Black Widow. De ahí en más, los demás no necesitan, solamente necesitan estar duplicado el Hawkeye para las hemorragias críticas. Y el Iron Man ni siquiera ocupa estar duplicado, y el Ant-Man tampoco. Entonces, así que, pues realmente yo creo, en mi opinión, amigos, por la experiencia que logré conseguir en estas misiones de Karina, esta fue la mejor, en la que más me divertí, más diversión obtuve, y realmente me gustó bastante. Ahora, los premios, de lo que estaban hablando, de que, bueno, los premios no valen la pena comparado a todo lo que tienes que hacer. Probablemente sí, probablemente tengan razón de que no son acordes a la dificultad lo que estás recibiendo, sí, pero tengan en cuenta que Kabam lo dijo desde el inicio, desde antes que hicieran el release de este contenido, que esta misión pues iba a ser extremadamente difícil. Y pues ni modo, los premios no
fue adrede que ellos no pusieran premios como por ejemplo Rank Ups y todo, por el hecho de que no querían forzar a los jugadores a obligarlos como tal a hacer estas misiones para quedarse, para no quedarse atrás. Entonces, si tú realmente decides no hacer esta misión, no pasa nada, lo único que te vas a perder es los selectores de 7 estrellas y un rango 2, que en realidad no va a hacer mucho cambio en la cuenta, y pues ya sería elección de ustedes. Entonces, no sé, déjenme en los comentarios ustedes qué piensan de esto, amigos. Les digo, si van a poner muchos comentarios negativos o algo, muéstrenme que ustedes ya hicieron las misiones de Karina, ¿eh? Porque una vez realmente que hacen todas las misiones de Karina, la perspectiva de la experiencia que ustedes obtuvieron ahí y todo, dices, bueno, no, los premios no los disfruté tanto, pero me divertí. Y yo realmente, amigos, eso lo aprecio mucho, tuve mucha diversión. Lástima que nada más me duró como 2 o 3 días, porque incluso me tomé mi tiempo, pero realmente disfruté esas carinas y han sido mis favoritas. Así que, pues bueno, amigos, los voy a estar leyendo en los comentarios y listo. Ya saben que si les gustó este video, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo los estaré viendo. Hasta la próxima. Adiós.